Esta es la información que se puede resumir de la última edición de la revista Hildebrandt en sus T. 13. Solo vamos a resaltar y profundizar en cosas más importantes, porque la mayoría de asignación y futuras compras ya se conocen y se han ido publicando en el canal. Los que siguen el canal saben de todo lo que se viene trabajando para el proceso de industrialización y futuras adquisiciones para las Fuerzas Armadas, entonces, mucho de esto no es novedad para nosotros. Pero donde sí se enfatiza es que las tres ramas de las fuerzas armadas serán beneficiadas y que esto no se había visto hace mucho tiempo. Las adquisiciones de armamento y equipos militares vienen gracias a los proyectos militares Escudo 1 y Escudo 2, donde se ratifica que el presupuesto para renovar las tres fuerzas armadas podría superar los dos mil millones de dólares. Donde, aún teniendo esta importante inversión en un determinado periodo, sería aún muy poco para cubrir las necesidades de las Fuerzas Armadas. El informe manifiesta lo siguiente: el plan de inversión contempla la adquisición de 12 aviones caza de alto rendimiento y un equipo de guerra electrónica. En la lista también figuran aviones de carga y de pasajeros, equipos de artillería, helicópteros, fragatas misileras, tanques, radares, vehículos oruga fusiles, un buque multipropósito, patrulleras marinas y un sistema antiaéreo. Una fuente del Ministerio de Defensa filtró la lista completa que aparece en los planes Escudo 1 y Escudo 2. Todo esto ya se conoce desde hace años, y la intención de renovar las tres ramas. De las Fuerzas Armadas. Seguimos, en la lista de compras del proyecto Escudo 1 están las más urgentes. Para el ejército se prevé la adquisición de 30 vehículos blindados 8x8 y 10.000 fusiles de asalto. Para la Marina, mil fusiles, la construcción de un buque multipropósito, cinco patrulleras marítimas, la adquisición de cuatro helicópteros ligeros y la modernización de cuatro fragatas misileras. Y para la FAP, dos aviones de pasajeros Boeing, un avión Bellcraft, dos aviones de carga Spartan y doce helicópteros de búsqueda y rescate. El proyecto Escudo 2 contempla la compra de un sistema de artillería de campaña. Dos sistemas antiaéreos, 40 vehículos 8x8, repotenciar los vehículos Oruga y comprar un equipamiento de guerra electrónica. En el caso de la Marina figura la construcción de dos unidades navales multirol, y el mantenimiento de cinco helicópteros y de los misiles Exocet. Y para la FAP, el plan Escudo 2 incluye la compra de 12 aviones casa y cuatro radares. Andrés Gómez de la Torre, especialista en temas de defensa señala que las adquisiciones incluidas en el proyecto Escudo 1 son razonables, pero que las de Escudo 2 podrían diferirse. Debe priorizarse adquisiciones con características de polivalencia con énfasis en misiones de las Fuerzas Armadas referidas al apoyo en el desarrollo socioeconómico y e la defensa civil para enfrentar desastres y catástrofes naturales, así como las tareas de acción cívica, dice de la torre. También se dicen en el informe que hay fuertes presiones desde el Gobierno para que todas estas compras del escudo 1 y escudo 2 se concreten antes del 2025. En esto podemos resaltar muchas cosas que es de mucha importancia empezar a renovar desde la parte logística y lo disuasivo de las Fuerzas Armadas, las razones son, que existe mucha carencia para afrontar momentos difíciles como las que se ha vivido en la pandemia y todo lo acontecimiento de este año. Con respecto a la parte disuasiva, podemos decir que tenemos un país en crecimiento y desarrollo, y tener unas Fuerzas Armadas que vayan de acuerdo a su desarrollo es importante para mantener resguardado el país ante cualquier eventualidad. Proseguimos, también se resalta que, la primera fabricación de fusiles de asalto en FAMESA, que es el ARAD, en convenio con IUI, serán para el ejército del Perú en una cantidad de 10.000 unidades. Y sobre la marina es el presupuesto asignado para la fabricación de los buques multirol. En la FAP los Boeing 737-700NG que se pretende adquirir tienen una capacidad para 210 pasajeros, y una autonomía de vuelo de más de 7 horas. También se menciona de la adquisición de 12 casas para reemplazar los MiG 29 rusos y los franceses Miras 2000. La FAP está impulsando dos propuestas: los Saab Gripen NG de origen sueco y los F-16 de fabricación norteamericana. Cada casa rondaría los 80 millones de dólares, se menciona en el informe. También se detalla que no han incluido como prioridad el mantenimiento de los helicópteros rusos que tiene el país. Son cerca de 70 naves y la última adquisición, 24 helicópteros Mi 171, es del 2013. Este año deberían ingresar a mantenimiento general. Para finalizar, se menciona que hay fuertes presiones políticas para cambiar la matriz armamentística aérea. La apuesta es ahora por modelos estadounidenses o italianos, esto ya lo habían anunciado el año pasado, que se optaría por cambiar la matriz de los armamentos. Con respecto a los doce helicópteros que están en proceso de adquisición, por la cual estarían muy interesados serían los de Airbus. Desde aquí podemos decir que esperemos que las Fuerzas Armadas hagan bien su trabajo por el bien del país.